Buena, buena, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Soy el profe Walter Santos, entrenador del taller de biatletismo de la Corporación de Deportes de la Comuna de Puente Alto. Espero que se encuentre bien, espero que la familia esté bien también. Antes de empezar, quiero recordarles la importancia de la higiene personal, ¿ya? Sigan por favor los protocolos de los organismos de salud. Y el otro punto es que ojalá estén constantes en la práctica de actividad física, ¿ya? Eso es fundamental, no solo para los mini atletas, pero sí pasa por todas las edades, es un asunto transversal, ¿ok? Y aprovecho que la corporación tiene muchos talleres durante el día, zumba, yoga, breaking dance, pucha, un montón de cosas que seguramente agradará, por lo menos un taller agradará por lo menos cada persona. Practiquen, disfruten y ojalá puedan mantener esa rutina, ¿ya? Y no solamente los niños, ¿ok? Hoy día entrenaremos un poco de movilidad de la parte superior, ¿ya? Y un poco de flexibilidad en la parte inferior, ¿ok? Entonces ganaremos un poco de amplitud en relación al brazo, ¿verdad? Al hombro, amplitud, un poco más de movilidad. Y luego trabajaremos también flexibilidad en la parte inferior. Para el entrenamiento de hoy, yo voy a utilizar un elástico, ¿ya? Pero ustedes en la casa podrán utilizar una toalla y girar la toalla y hacer algo parecido, así. Y aquí podremos realizar el ejercicio que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Sería eso. Entonces, busque una toalla. Puede ser una toalla chiquitita, eso es lo que tiene para secar los rostros, si quieren, o si pueden utilizar elástico, si tienen elástico en la casa, ¿ok? Antes de empezar a hacer la movilidad, haremos un poco de calentamiento, coordinando cabeza-brazo, coordinando al frente, atrás, cabeza-brazo. Ahora vuelvo con el brazo y pongo una pierna, vamos, una pierna al frente atrás, y ahora cambio una pierna al frente atrás y el brazo también al frente atrás. Vamos, eso, ahora hombro, arriba, abajo. Se me envió, no es eso, aquí lo que... Vamos, hombro arriba, abajo, hacia el frente, hacia atrás. Eso. Hacia el frente, hacia atrás. Círculo amplio. Atrás del círculo. Buena, abro, cierra el brazo. Arriba, abajo el brazo. Vamos. Buena, 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 buena. Ahora cintura. Al frente atrás. Vamos. Al frente, cintura, cintura atrás. Eso es. Vamos. Buenísimo. Círculo amplio. Outro lado. Outro lado. Buenísimo. Vamos. Con la otra. Outra vez. Con la otra. Con la otra, outra vez. E com a outra. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Agora tobillo. Lá da outra. Frente, arriba, abaixo, arriba, abaixo. Círculo. Outro lado do círculo. Buenísimo. Arriba, abaixo. Lá da outra. Círculo. Outro lado do círculo. Outro lado e outro lado. Buenísimo. Buenísimo. Realizaremos agora aqui puntinhas para calentar um pouco os gastrocnêmios. Puntinhas, vamos. Isso. Subo bajo, subo bajo. Perfecto, ahí nomás, ahí nomás. Ahora un poco de sentadilla, sentadilla. Eso, un poquito nomás. Calentamiento. Fantástico, eso era. Marchando un poquito. Separo. Marchando. Separo. Marchando.
Separo. Marchando. Separo. 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 Marchando. Marchando. Separo. Eso. Relajo. Tomaré agua. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Bom, mira, tenho aqui, como les comentei no início, um elástico. Se você está na casa, pode agarrar uma toalha, se não tem elástico, gire a toalha, já, e hará que ela se quede assim, como uma cuerda, já. Miren, realizaremos o seguinte exercício. Passaremos o braço estendido de al frente hacia atrás. Ok, para hacer ese ejercicio, fíjate, la dificultad está en el agarre. Cuanto más cerrado es el agarre, más difícil es pasar hacia atrás. Y cuanto más abierto, más fácil pasar la cuerda o el elástico hacia atrás. ¿Ya? Es el ejercicio. Perfecto. Empezaremos entonces contando hasta 12. 12 pasadas de hacia el frente hacia atrás. Ya, 1, vamos, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, vamos, 8. Saco pecho, 9, 10, 11, vamos, mais uma, 12, isso, cansa um pouco o ombro, verdade? Cansa um pouquinho, é importante para nós de atletismo ter um bom braço, que tenha uma boa mobilidade, para que podamos executar o movimento da carreira, ou do lançamento, ou da impulsão, todo el atletismo como tal involucra el hombro, saltos para agarrar, para tener más impulsión y dirección, o sea, de las tres grandes áreas del saltar, lanzar y correr, necesitaremos mucho el trabajo de la articulación del hombro, ¿ya? Así que tendremos que trabajar más veces este tipo de trabajo. Trabajar más veces este tipo de trabajo. El profe está con un poco vocabulario, ¿cierto? Vamos, otra vez. ¿Ya? Recuerden, cuanto más cerrado agarro la toalla, más difícil. Si hicieron con una distancia entre las manos, intente incurtar un poquito más ahora, un poquito más cortito. Junte un poco más para aumentar la dificultad. Vamos, hasta 10 ahora. Vamos. 1, 2, 3, vamos, em português, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, excelente, excelente, descansa um pouquinho, relaxa um pouco o braço, relaxa essa frente hacia atrás. Vou falar um pouco em português para ver se vocês me entendem. Vou falar um pouco mais devagar. Descanso o braço. Relaxo. Relaxo. Solto. Agora, o próximo exercício, já fizemos aqui no treinamento. Há muito tempo atrás. Que é o quê? Seguro. Sujeito. Seguro. Na frente, adelante, e com um braço, vai atrás, al frente, para trás, para frente, para trás, para frente, somente um braço, depois, com outro, atrás, frente, atrás, frente, atrás, frente. ¿Entendieron? ¿Ya listos? ¡Vamos!
Recuerden, intentar que la mano salga desde arriba y va hacia atrás. No quiero que desde aquí pase al frente. No, no. De aquí hacia arriba. Ups, mi gorrito. Atrás. Sería eso. Perfecto. Brazo abierto, el otro brazo abierto. Contamos 10 con brazo. Vamos. Empezamos con 1. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, vamos, 8, 9, una más, 10, wow, fantástico, me cansa, yo tengo un problema en este hombro, y ahí me duele, vamos, con otro brazo, ya, un brazo extendido, ahora el brazo contrario, y trabajamos el otro brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, 7, vamos, 8, 9, 10, fantástico, fantástico, relajamos un poquito. Déjame ver cuánto tiempo, 11 minutos, tenemos mucho tiempo todavía, relajo, hago un poco de estiramiento ahora, miren, apoyo mi mano, mira dónde está mi codo, ya, apoyo mi mano en mi brazo y aprieto el brazo hacia mi cuerpo, no lo flexiono, lo estiro el brazo, lo agarro, subo a la altura del otro hombro y lo aprieto, lo abrazo fuerte. ¿Dónde voy a sentir el trabajo? En la parte posterior del hombro. Ya, en lateral posterior. Cambio con el otro. Subo la altura del otro hombro. Y lo aprieto, lo abrazo. Cambio con el otro otra vez. Buenísimo, otra. Fantástico. Ahora, cruzo la mano atrás. Eso, cruzo la mano atrás y lanzo el brazo hacia abajo. Como si tuviera un peso en la mano y tengo que llevar hacia abajo el peso. Hacia abajo. Y llevo el hombro hacia atrás. Mira cómo me quedo con la postura. Hombro hacia atrás y hacia abajo. Eso. Bien abajo. Hombro abajo. No quiero hombro arriba, quiero hombro abajo. Vamos. Eso. Relajo. Relajo, suelto. Repetimos. Cruzo la mano atrás. La mano atrás. Abajo. Eso. Muy bien, muy bien. Ahora vamos un poquito para la cabeza. Déjame acercar un poco aquí para hacer más. ¿Cómo están? Miren, cruzo una mano a la cintura, una mano a la cintura. La otra mano va a cruzar la cabeza y va a tocar la oreja. ¿Ya? Y de aquí voy a llevar la cabeza hacia un lado y siento el trabajo de estiramiento suave, suave en la parte lateral del cuello. Hay un músculo ahí que se llama esternocleidomastoideo. Complejo, ¿no? Cambio, relajo, mano a la cintura, la otra mano cruzo la cabeza atrás, tocando la oreja, ya, y ahí otra vez bajo. Fantástico, mantengo un poquito. Relajo. Ahora vamos a hacer una cosa un poco diferente.
La mano no estará más en la cintura. Ahora que agarro aquí la oreja con el brazo por encima, no quiero por el cruzando, no, es por encima, como abrazando por encima la cabeza, ya, aquí bajo y el otro brazo extendido, mira cómo está mi mano, y ahí sentiré un poco más el trabajo. Hago que el hombro esté hacia abajo, eso, bien chicos, relajo, otra, cambio, cruzo, ya, la mano que estaba en la cintura, la dejo recta, dedos en punta y bajo, y dejo mi hombro hacia abajo, y sentiré más el trabajo. Fantástico, fantástico. Ahora, cruzo los dedos, pero atrás de la cabeza, arriba, atrás, no quiero atrás del cuello, arriba. Mira cómo está mi gorro, arriba, ya. Y aquí voy a hacer un poco de fuerza hacia abajo, tocando el mentón y el pecho. Sentiré el trabajo en la parte posterior del cuello. Ya, cruzo y bajo la cabeza. Buenísimo. Respiro. Cambio, vamos. Fantástico, fantástico, relajo. Ese tipo de estiramiento del cuello ya es fundamental porque ustedes están estudiando mucho tiempo sentados ya en la casa y seguramente muchos tendrán mala postura natural, infelizmente. Y hay que compensarlo, hay que hacer este tipo de trabajo para intentar minimizar ese efecto negativo, ya, de esa mala postura. Ahora hicimos un poco de trabajo para el hombro, ¿cierto? Para el cuello, ya. Vamos ahora para el tren inferior, para las piernas, ¿ok? La toalla de ustedes, como ustedes tienen la toalla, yo tengo una toalla aquí chiquitita. ¿Qué voy a hacer con ella? Voy abajo, por el talón. Una pierna flexiona y aquí con la toalla agarro la punta de mi pie. ¿Ya? Vamos a contar hasta 15. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo mismo con la otra pierna. Apoyo el talón, pierna extendida. La otra pierna flexionada, la pierna de contraria. Apoyo la punta del pie y con la toalla hacia arriba. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fantástico. Repetimos, con la otra, con la primera. Paso la toalla. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio, cambio. Vamos con la otra. 1, 2, 3. Y bajo, bajo el tronco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fantástico. Estiré un poco de posterior, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos al piso. Como estiramos la parte posterior ahora de pie, vamos ahora a la parte lateral de la pierna, ¿ya? Con la banda iliotibial, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me acuesto al piso, paso la toalla en la punta del pie y giro el pie lateral. Lo dejo arriba, giro hacia adentro, ¿ya? Y al girar hacia adentro, lo lanzo hacia un lado con la pierna extendida. Y luego sentiré en la parte lateral de la pierna, ¿ya? Entonces, otra vez, me acuesto al piso, paso la toalla por la punta de mi pie, ¿ya? Estiro la pierna, agarro la toalla, giro el pie hacia adentro y lanzo
la pierna hacia el lado. Y voy a sentir el trabajo en la parte lateral de la pierna, a la altura de la rodilla. Vamos. Apoderados, por favor, ayúdenme a corregir estos atletas. Cambio, cambio con la otra. Otra vez, paso la toalla por la parte del pie, mira, la parte frontal del pie. De abajo, perdón. Aquí abajo. Ya, luego giro el pie hacia adentro, pie extendido hacia adentro y cruzo la pierna. Y sentiré el trabajo en la parte lateral de la rodilla. Vamos. Es un dolorcito rico. Cambio. Lo mismo con la otra. Arriba. Pie hacia adentro. Extendida la pierna y cruzo. Vamos. Muy bien, al otro lado. Pierna extendida, pie hacia adentro, cruzo la pierna. Buenísimo. Acabamos con ese ejercicio. Dos repeticiones. Hicimos ahora posterior y ahorita lateral. Ahora vamos para la parte interna del muslo, que es separando las piernas. ¿Ya? Separo, punta hacia afuera, pierna bien extendida. Y ahora es lanzar la cintura hacia el frente. Obviamente, quien tiene más flexibilidad puede separar más la pierna. Yo no tengo tanta flexibilidad cuanto me gustaría tener, porque igual me falta entrenar mucho más. ¿Ya? Separo los pies, ok, como estoy, lo máximo que puedo, y de pierna extendida, me mantengo recto y llevo la cintura hacia el frente. ¿Ya? Vamos. Y eso duele, duele la parte interna de la pierna, ¿ya? De los aductores. Si puedo, brazo hacia arriba. Y miro el brazo hacia atrás y voy mirando la mano y voy yendo hacia atrás y la cintura hacia el frente. Eso, relajo. Relajo. No, a repetir. Me gusta ese abrigo de la corporación. Me hizo más la polera, pero bonito, me gusta. ¿Sí o no? Gracias, yo sé que sí. Soy buena onda, vale. Vamos, vamos, vamos otra vez. Pierna extendida, uno de los pies hacia afuera. Ya, piel extendida, cintura hacia el frente y mantengo postura. Ahora cruzo la mano atrás y abajo y cintura hacia el frente. Vamos. Vamos. Buenísimo. Buenísimo. Relajo. Relajo. ¿Cuánto tiempo vamos? 24. Excelente. Ahora vamos a hacer un poco de movilidad de cuádriceps. Hicimos un poco de flexibilidad, ¿correcto? Ah, falta el cuádriceps. ¿Ya? Vamos a hacer el clásico de los clásicos. ¿Ya? Mejor, mejor. Tenía ese planificado para hoy, déjame ver. Sí, tenemos ese, pero vamos a intentar otro que es un poco más difícil. ¿Ya? Déjame poner eso aquí. Arrodillados. Y voy hacia atrás. Vamos. Los que pueden apoyar. Mira, estoy apoyado con los brazos. Porque tengo una lesión en el pie. Oh, me duele mucho el pie.
Tengo una lesión en el pie, por eso que no puedo acostarme por el pie. Arrodillado, sentado con el espacio entre los pies. Ya, y me voy hacia atrás estirando el cuádriceps. Pero ¿cómo voy a hacer aquí? Cuando apoyo los pies en la rodilla y el piso, apoyo los brazos atrás y subo la cintura. Ya, estoy aquí como si estuviera sentado. Apoyo los brazos y subo la cintura y voy a sentir trabajo en el cuádriceps, la parte anterior del muslo. Vamos. Cintura bien hacia arriba. Cintura bien arriba, brazos, manos en el piso, brazos extendidos. Oh. Vamos. Cintura arriba, tiempo. Relajo. La cuestión es, cuando estoy recto, apoyado con la rodilla en el piso, y me voy hacia atrás apoyando los brazos extendidos con la mano en el piso, ya, la idea es sacar la cintura del piso, ya, lo más alto que yo pueda. Repetimos, vamos, manos al piso, brazos extendidos, y ahora saco la cintura hacia arriba, vamos. Cintura arriba. Vamos, dale chicos. Eso. Fantástico. Terminamos aquí con ese. Un poco de movilidad ahora para soltar un poco el cuadri. ¿Ya? Y terminaremos. Otro ejercicio, ¿cuál es? Déjame leer. Ya. Voy a estar en posición de plancha. ¿Ya? Y de esa posición voy a subir una pierna y poner al lado de mi mano. Uno, dos, tres, atrás con la otra. Uno, dos, tres, atrás con la otra. Uno, dos, tres. Cambio. Uno, dos, tres. Sí, el profe no está tan bien hacer ese ejercicio, pero me obligué a entrenar. Vamos. Vamos. La idea es bajar hasta el piso. Ya, cambio con la otra. Cambio. Buenísimo. Arriba. Por la parte anterior un poquito. Rico, ¿verdad? Suelto las piernas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy abajo y voy a hacer así con la pierna. Miren. Haz una hacia el frente. Hacia atrás, pero estaré abajo y ahora sí. Una flexión leve y la otra va hacia atrás. Vamos. Y las manos al piso si puedes. Eso. Y el último para finalizar: el 90-90 clásico. ¿Ya? Apoyo. Rodilla al piso y la otra rodilla también al piso. Y al otro lado. Vamos. Vamos. Descanso. Respiro. Respiro profundamente. Outra vez. Vamos. 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 Mantengo. Eso. Terminamos. Terminamos. Miren, quiero explicar la importancia de este tipo de entrenamiento. Es un entrenamiento que no tiene mucha intensidad a nivel cardiovascular, ¿verdad? No está fatigado. No. Quizá un dolor localizado por el ejercicio que estamos ejecutando.
Pero importante, es súper importante que el músculo esté flexible, que la articulación tenga buena movilidad para poder ejecutar con más velocidad, con más fuerza, ya con menor esfuerzo. Eso es lo importante. No basta ser rápido y veloz, muy rápido, salto bien. Tú tienes que hacer eso con menor costo energético, ya. Y ese tipo de trabajo contribuye para que se les pueda mejorar otras capacidades después, ya. Entonces dice, ay, profe, pero ese fome la cara. No, 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 no. El atleta es integral. No puedo pensar el atleta solamente en pista, ya, solamente ahí saltando, lanzando, corriendo. Tengo que pensar en su preparación de forma general. Es la parte estructural, ya, la parte morfofuncional, ok, hasta la parte psicológica del atleta, de cómo hablar con ese atleta, cómo motivarlo, cómo hablar con ustedes, cómo decir, venga, ánimo hermanito, vamos a entrenar que usted, tú sí puedes, ya, a la pulguita, a la Panchi, al Naruto, a todos del equipo tengo que estar diciendo, dale, vamos, y ese es un trabajo más, la parte psicológica. El trabajo de la preparación física que estamos haciendo hoy día, la parte de flexibilidad y movilidad, es importantísima. Así que eso tiene que estar en el día a día de un atleta. Tenga eso en mente, porque en el futuro, cuando serán de alto rendimiento, espero que muchos de aquí lleguen a ese nivel, ya, va a regular. Sí, el profe me dijo una vez, y otra vez, y otra vez, y aquí estoy yo, ya. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Lean, hay que leer libros, ya, lean textos, hay que informarse de la vida, hay que leer historias, ya, hay que leer de todo un poco, ok. Un abrazo grande, los quiero mucho, los extraño, y saludos.